Villa La Pastora, sector 4 Álamos, se inauguró un nuevo huerto urbano comunitario que trajo a los vecinos del sector beneficios tanto en el ámbito de recuperación de espacios urbanos como el trabajo en equipo que los unió más como vecinos. Todo en pos de un bien común, como el hecho de poder cosechar sus vegetales que ellos mismos siembran. Sí, yo creo que lo más importante y potente de este proyecto, que es una intervención con huertos urbanos, es que a partir de un problema, de un espacio público, digamos, dentro de una villa, como es la Villa La Pastora, que estaba abandonado, en desuso, que prácticamente la comunidad no usaba, a partir de ese problema se transforma en una oportunidad para instalar este proyecto de huerto urbano, lo que se traduce en el empoderamiento nuevamente de la comunidad de este espacio, el desarrollo del huerto en sí mismo, lo que genera también un vínculo con la comunidad. Y bueno, hoy día vemos el resultado maravilloso de poder recuperar el área verde, pero además encontrar una función para trabajar en comunidad, que es lo más potente de este proyecto. Para la Dirección de Aseo, Ornato y Gestión Ambiental de Ahoga de nuestra comuna, este tipo de proyectos son de mucha importancia, ya que se mezclan muchos factores en una misma gestión mancomunada, donde todos los vecinos puedan participar para tener una mejor calidad de vida. La idea es que los vecinos salgan de sus casas y tiene varios factores, que es un tema de que la gente se siente súper útil, cuida del tema de los huertos y también alejamos la delincuencia. Entonces el huerto urbano cumple varias funciones, función de prevenir, función de que los vecinos ahora se reúnen y están ahora más saludables porque tienen una preocupación de que los huertos no se les mueran, de venir a regarlos, así que estamos bien contentos con este tema de recuperación de espacio. Para los vecinos de Villa La Pastora, este huerto urbano es más que el hecho de juntarse a trabajar la tierra, sembrar y cosechar los vegetales, sino que también es una instancia de unión donde todos los vecinos puedan participar trabajando por un mismo fin. Surgió la idea de hacer algo bonito, pero nunca pensamos que iba a ser un huerto. Y esa fue la sorpresa. Entonces empezamos a reunirnos, nos llamaron a participar casa a casa, se tomaron el trabajo de invitarnos a crear algo novedoso. Y surgió esto, que realmente ha sido para nosotros encontrarnos, participar, intercambiar ideas, pero nunca pensamos que se iba a mantener y iba a surgir el huerto. Para mí ha sido una bendición, porque yo vivo encerrado en la casa, somos dos personas, y esto nos ha dado la libertad de salir, conversar, hacernos de amistad, más conociéndonos mucho más profundamente. El sabor de este producto es mucho más rico, más agradable, con sabor a tierra, sabor a especies, pero no el sabor ese artificial. De esta forma, es como los huertos urbanos comunitarios son un novedoso proyecto que permite el reciclaje para su construcción, el trabajo en equipo y unión entre los vecinos que asumen un rol importante en el cuidado de los huertos, sino que también puedan cosechar productos netamente naturales.